Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mut. Y ahora sí que vamos a ver cómo la diferencia entre un senador preparado y una que se cree que está preparada. En este caso, hablando específicamente del senador morenista Salgado Macedonio, la tremenda tunda a Xóchitl Gálvez. Y recordemos que es una senadora a la cual puedes reconocerla, si bien sabemos que los panistas se conocen por una característica única, es la cual es insultar, agredir, increpar, gritar como muchos, y simplemente Xóchitl por su parte la conocen como la señorita Amparos, señorita Demandas, en la cual nunca llega hasta el final porque solamente lo hace para la foto y hacerse notar. En este caso, Salgado Macedonio le dice, porque empiezan a mencionar acaso de que están silenciando a la prensa, que no hay comunicación, que no hay comunicación libre, que se vende según Xóchitl Gálvez, y le menciona lo que ya sabemos. Xóchitl Gálvez se siente que la está increpada por el presidente López Obrador, porque hay un video, lo pueden revisar ustedes, no se lo voy a pasar, revisen ustedes, o si gustan que se los presente, pues lo hacemos un video del mismo, donde van a ver cómo Xóchitl Gálvez simplemente hace lo que nosotros sabemos. Dice que hay que eliminar el programa de lo que viene siendo de adultos mayores. Y no van a decir que no, porque resulta que ella lo que dice es hacer un programa en la cual la gente adulto mayor, que recordemos que son de 65 años, las van a preparar y capacitar para que se pongan a trabajar. Ustedes díganme si está en lo correcto o si no tiene tantita M. Pues vamos a ver, amigos y amigas, este video para que vean cómo. Hay que recordar igual a Xóchitl que esperemos que vaya a la mañanera. Ya avanzó, dice ella, y ya van 2 strikes. Vamos a verla en la mañanera, porque todos los que van a la mañanera luego se hacen chiquititos. Vamos a ver el video, amigos y amigas, y ahorita lo platicamos. Muchas gracias. Qué fácil es decir que hoy el gobierno tiene absoluta libertad. Pues sí, efectivamente, a lo mejor hoy derogamos la ley de imprenta, pero hay una mañanera desde donde se ataca a los medios de comunicación, se miente, se difama a personas y donde no te dan el derecho de réplica. El presidente hizo aseveraciones de que yo en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara propuse quitar el programa para adultos mayores. Falso. El debate era de que además fui explícita, los programas sociales son importantes. Pero además del programa social, hay que darles competencias, hay que darles a los jóvenes habilidades digitales, hay que darles código, hay que darle idiomas, hay que prepararlos para que puedan tener su propia empresa, para que puedan tener un empleo mejor pagado. De eso hablaba yo. Y el presidente aseguró que yo quería quitar los programas sociales. Le mandé esa tarde una carta, le pedí que me permitiera mi derecho de réplica en el mismo espacio y dijo que no. Que no me iba a dar el derecho de réplica y que me fuera a los tribunales para que una autoridad se lo aprobara. Y esa mañanera se transmitió en los medios de comunicación del Estado, desde Palacio Nacional, con recursos públicos. Se replicó en muchísimas redes sociales. Se replicó esta información falsa en un montón de medios de comunicación. Y yo me quedé totalmente indefensa. Por eso acudí a los tribunales. Y cuando el juez admite el amparo, Presidencia mete una queja contra el juez. Justo el día de ayer, un tribunal declaró infundada la queja del presidente. Y hoy, por primera vez, se va a estudiar si en la mañanera las personas que somos aludidas, que somos agredidas, que somos difamadas, que se miente sobre lo que decimos, podamos ir a la mañanera a tener ese derecho de réplica. Entonces, efectivamente, hoy derogamos esta ley de imprenta, pero hay otras maneras en que se está callando a los medios de comunicación. El presidente ataca periodistas de manera sistemática. Por eso no coincido con el senador de que hoy vivimos tiempos de libertad y de democracia. Falso. Hoy se sigue privilegiando con presupuesto público a medios de comunicación que están al servicio del poder. Muchas gracias. Gracias, senadora Xóchitl. Compañero presidente, me congratulo de que hayamos aprobado la abrogación de esta ley arbitraria, mordaza, que desde el 12 de abril de 1917 la teníamos en nuestro país. Y también me pregunto, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué hasta ahora nos estamos dando ese privilegio de gozar una verdadera libertad de expresión? ¿Cuántos años tuvimos como un yugo esta ley que era utilizada por los gobiernos para reprimir,
para castigar, para encarcelar a las plumas y a las voces demócratas, del periodismo limpio, del periodismo serio, profesional, apegado a la verdad. Y por eso había una relación prostituida entre medios de comunicación y gobierno. Había que pagar a medios de comunicación para que no saliera una nota. O había que pagar a medios de comunicación para que saliera lo que yo digo, lo que me conviene. ¿Cuántos millones de pesos se destinaban en esas dependencias de comunicación social para medios de comunicación? Una cosa es que el gobierno pague a los medios para difundir obras y acciones de gobierno, comunicados que tenga que hacer el gobierno, pero no para someter, no para someter. Por eso ahora tenemos un gran presidente como Andrés Manuel López Obrador, que con la mañanera informa al pueblo y de ahí retoman algunos medios de comunicación de lo que él está informando al pueblo. ¿Cuándo habían visto un presidente de la República que estuviera informando diariamente a su pueblo? Nunca se había visto. No es más, ni se les veía a los presidentes de la República, y cuando se dejaban ver, blindados, con todo el Estado Mayor Presidencial cuidándolos, era algo grotesco. Ahora, miren lo que pueden decir del presidente, lo que quieran. No hay persecución contra ningún medio de comunicación ni contra ningún comunicador, contra nadie. Imagínense, es el presidente el primero que dice: estoy de acuerdo en derogar los delitos de imprenta, esa ley. Es el primero. Por eso yo pregunto, ¿por qué antes no se hizo y por qué ahora sí? Hoy estamos viviendo momentos de libertad en cuanto a la expresión de la palabra. La palabra escrita o la palabra hablada o la televisión. Como nunca, el medio de comunicación debe vivir de su trabajo, de su venta, mas no del gobierno. ¿Se acabó esa relación? Gracias, senador. Y se enojan porque dan a conocer una relación de comunicadores que eran beneficiados. Estamos hablando de cientos de millones de pesos. No se atenta contra la vida de nadie por parte de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es el gobierno más demócrata que hemos tenido en nuestro país. Por eso es importante esta aprobación de esta ley que da un paso a la absoluta libertad. Yo fui muchas veces denunciado, yo fui director de dos medios de comunicación en Guerrero y padecimos esta daga, esta espada, y nos denunciaban por difamación de honor, de todo. Y ahora ya no, y ahora ya no, habrá absoluta libertad. Por eso me felicito. Gracias, y los felicito, senador. Compañeras y compañeros senadores, por haber aprobado la derogación de esta ley que habla sobre los delitos de imprenta. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador. Pues así como lo vieron, amigos y amigas, Xochitl Gálvez otra vez tratando de decir que el presidente no le queda réplica en la mañanera. Vamos a ver de qué manera va a presentarse. Dice que ya está cerca de eso. Yo sí le recuerdo nada más para que luego no digan que no hay favoritismos, que tiene que ir a las 4 de la mañana a hacer su fila. Hay que registrarse, no nada más decir, ya me gané, me toca a mí hacer mi réplica. No, vas a hacer tu fila, a ver cuándo te toca, y vamos a ver si de plano se puede plantar al presidente López Obrador. Ese va a ser un excelente video, seguro lo pasaremos en Legión Vanguardia o en Legión Política, para que vean la clase de senadores o gente que tienen en la política de la parte de los panistas. Por su parte, Salvador Macedonio dice la verdad, hay libertad de prensa, ya no se les paga chayote, y es lo que le molesta a muchos medios, los cuales, curiosamente, estos medios que está comprobado con facturas que recibieron miles y miles de millones de pesos, pues son los que lloran chayote el día de hoy. Amigos y amigas, no sé qué piensan ustedes, pónganlo en sus comentarios, recuerden que son los más valiosos. Y bueno, hasta aquí ya mi participación, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, les invito a suscribirse a su canal de Legión Política, compartan la información para que más gente se entere de esta noticia, y de favor apóyenos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta noticia, que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su valiosísimo espacio, y nos vemos
En la próxima.